Saludos, saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Aquí llegamos a su espacio en noticias. Como siempre, las informaciones que usted está interesado en saber aquí, las tenemos. Miren, en este país se ve de todo, hasta chiste, chistes interesantes, pero que tienen un gran mensaje en el fondo. Uno de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana llevó al Congreso Nacional una medalla para entregársela al gobierno del PRM. Y esa medalla se la está entregando ese diputado al gobierno del PRM por haber implementado un récord en préstamo, en préstamos durante un periodo corto de gobierno. El diputado del PLD, Luis Enríquez, otorgó en la Cámara de Diputados una medalla al gobierno del presidente Luis Abinader por ser el gobierno que más préstamos ha tomado en la historia de la República Dominicana. Por un récord en préstamos le ha otorgado el diputado Enríquez una medalla al gobierno de Abinader. Miren lo que él dijo cuando hacía entrega de esta medalla. Y es la medalla del presidente que más préstamo ha tomado en la República Dominicana sin hacer nada en 3 años. Por primera vez en la historia de este Congreso Nacional de este país, un gobierno en menos de 3 años toma 1 billón de pesos. Felicidades. Felicidades por este logro olímpico en tomar prestado. Se lo vamos a mandar con Farid y con Francisco. Un aplauso al gobierno del cambio. Un aplauso al gobierno del cambio. Y es que quieren ahora disfrazar los préstamos con reducción de impuestos. Y nosotros, no es que estamos en desacuerdo total con los préstamos, pero para invertirlo en la gente, para invertirlo en desarrollo humano, para invertirlo en desarrollo de capital. Sin embargo, no es lo que hemos visto de este gobierno. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo es posible que nosotros disfracemos ahora los préstamos con darle exenciones de impuestos a una empresa canadiense para generar mayores ganancias. Eso es peor que tomar los préstamos. Es peor el precedente que estamos sentando en el día de hoy en esta Cámara de Diputados. Tomar los préstamos más transparentes porque va al Consejo de Crédito Público y viene aquí a la Cámara de Diputados y luego podemos supervisarlo. Pero entonces después, ¿quién supervisa cuánto llegaron por las aduanas, si fueron 118 millones de dólares o no? Verifiquen el contrato de préstamo que estamos hoy viendo, el contrato administrativo de préstamo. No, eso es peor que un préstamo, colegas, diputados y diputadas. Nosotros, es tan sencillo como lo siguiente: hemos llegado a un punto tal que Luis Abinader no nos merece confianza de aprobarle un préstamo más, porque no ha resuelto los problemas básicos de la República Dominicana, no merece confianza. No ha resuelto los problemas de la energía eléctrica. No ha resuelto los problemas de la seguridad ciudadana. No ha resuelto los problemas de la cadena alimenticia. No ha resuelto los problemas del suministro de agua potable. No ha resuelto ninguno de los problemas básicos en esta sociedad dominicana. Por lo tanto, no nos merecen la confianza. Nosotros, como diputados del Partido de la Liberación Dominicana, nos mantendremos vigilantes y de pie, estando en contra de este propósito que persigue hundir económicamente a la República Dominicana. Colegas diputados y diputadas, 168 millones de dólares, si no es un préstamo, es peor que lo aprobemos como una exención de impuestos sin control del Congreso Nacional. En su conciencia,
personal de cada uno de ustedes, los dejo, porque sé que el compromiso político ya lo tiene. Muchas gracias, compañero diputado. Bueno, señores, diputado Luis Enríquez es el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, con este simulacro de que le entrega una medalla al presidente y a su gobierno por implantar un récord en tomar préstamos durante un periodo gubernamental. La verdad, señores, que el endeudamiento del país se ha convertido en un relajo. Que la cantidad de préstamos que ha hecho el gobierno tiene que estar preocupando a muchos sectores. Que la gente no puede estar indiferente ante esto de los préstamos. Porque es que son tanto que uno se pregunta, pero ven acá, y es que es una obligación. Es que los partidos están obligados a estar tomando préstamos cuando llegan al gobierno. Y yo veo esto y lo veo como con tanta naturalidad que estos partidos, cuando llegan al gobierno, buscan y buscan préstamos que uno no entiende. Que uno no entiende hasta dónde van ellos a llevar el país en materia de endeudamiento. Ojalá que puedan dar buenos resultados y que apliquen un librito que tenía un presidente con el que nosotros no estábamos de acuerdo con su método, pero sí debemos resaltar que el doctor Joaquín Balaguer, cuando era presidente de la República, él construía obras y hacía muchísimas cosas en el país, pero no tomaba prestado. Hacía las obras con recursos propios. Ahora es todo lo contrario. Ahora para todos los presidentes, tienen que buscar un préstamo, porque no hacen planes para utilizar el dinero del gobierno, sino hacen planes para salir a buscar préstamo. Y por esto, el diputado Luis Enríquez, pues, le está entregando esta medalla de reconocimiento al gobierno que más ha endeudado la República Dominicana, que es el gobierno de Luis Abinader. O no el que más ha endeudado, sino el que un monto mayor ha tomado prestado en un menor tiempo. Seguimos con más.